Buenos días a todos. Este es el simposio de análisis de datos. Mi nombre es Roberto Muñoz, soy el profesor titular de esta, asociado de esta casa de estudios en el área de estadística. Hoy tenemos un evento bien importante para nuestra comunidad y para nuestra facultad en particular. Quiero comentarles, a modo de introducción, algunas cuestiones que hacen a esta actividad que hemos programado para el día de hoy. La hemos llamado la aplicación de la ciencia de datos en la investigación en psicología. Y también es una excusa para presentar en sociedad al recientemente creado Laboratorio de Análisis Estadístico de la Facultad de Psicología de la UBA. Vamos a contar con tres prestigiosos profesionales que darán sus puntos de vista respecto a este importante tema que nos une hoy. Pero antes de ello, quería comentarles un poco respecto a la creación de este laboratorio de análisis estadístico. Vivimos en un mundo en el cual estamos absolutamente bombardeados de información numérica, de información obtenida a partir de la aplicación de distintos métodos estadísticos. La extraordinaria capacidad actual de evaluación, digamos, de información, la enorme capacidad de cálculo que hoy nos permiten las computadoras y las técnicas estadísticas disponibles, hace que el crecimiento y la evolución de estos haya tomado una dinámica extraordinaria. Desde siempre, el análisis estadístico de datos fue un recurso fundamental en la investigación académica, ni hablar en lo que tiene que ver con la evaluación y creación de políticas públicas o la ejecución de proyectos tanto públicos o privados. Pero nos encontramos hoy ante la necesidad de contar y democratizar, diría yo también, el conocimiento estadístico, el conocimiento de lo que implica el procesamiento de datos y de información. El desarrollo exponencial, o sea, esta enorme capacidad de cálculo que se ha desarrollado a partir de, digamos, de la modernización extraordinaria del área informática, fue acompañado también con el desarrollo de nuevas metodologías estadísticas y de análisis de datos que hoy, aun cuando nosotros no tenemos posibilidad de verlo directamente, están influenciando nuestra vida en forma extraordinaria. Entonces, métodos como machine learning o modelos de network analysis o de los estudios de big data o minería de datos están revolucionando digamos, la interacción entre los individuos. Y ni que hablar la economía. Todo esto, por supuesto, tiene un efecto importante también en lo que es el ámbito académico. Y nosotros venimos viendo desde hace un tiempo la necesidad de proponer o de promover dentro del ámbito de la Facultad de Psicología estos lineamientos.
sea, la necesidad de que los nuevos profesionales, aquellos que se dedican a la investigación, tengan la posibilidad de contar con las herramientas hoy disponibles, tanto para el análisis de datos como para la interpretación de los mismos. Entonces, a partir de estas ideas que presentamos al decano de nuestra facultad, el profesor Viglieri, al secretario de investigación también, el doctor Echevers, hicimos llegar una propuesta que fue muy bien recibida y a partir de abril entonces hemos podido crear. Tenemos en marcha, aún con estas limitaciones actuales debidas a las razones que todos conocemos, hemos podido poner en marcha este laboratorio. Un poco las exposiciones de los tres speakers que tenemos el día de hoy mostrarán los lineamientos generales de hacia dónde hemos decidido ir con este laboratorio de análisis estadístico. Pero quería, antes de pasarle la palabra a nuestros invitados, hacerles un breve repaso conceptual de hacia dónde pretendemos orientar las actividades del laboratorio. El laboratorio de análisis estadístico de la Facultad de Psicología va a brindar asesoramiento estadístico a los equipos de investigación de la facultad. Va a realizar análisis estadístico sobre bases de datos de investigaciones a requerimiento de los equipos de investigación. Adicionalmente a eso, vamos a promover líneas de investigación de métodos estadísticos para su aplicación. O sea, vamos a tratar de mantener actualizado al equipo del laboratorio para que los equipos de investigación de la facultad también tengan la posibilidad de utilizar los métodos estadísticos que habitualmente hoy están siendo utilizados internacionalmente. Vamos a desarrollar actividades de capacitación en la aplicación de estos métodos estadísticos, cosas que ya venimos haciendo a partir del programa de actualización de métodos estadísticos aplicados a la investigación, que tenemos desde el año 2013, creo ya, en marcha en la Secretaría de Posgrado, nuestra facultad. Y por supuesto, va a ser un espacio que vamos a abrir para que los estudiantes de grado inclusive puedan ir formándose. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el aprendizaje del software R, que hoy es la herramienta que está imponiéndose en todos los ámbitos para hacer este análisis estadístico. También pensamos, y podrá verse en las exposiciones que escucharemos en unos minutos más, en tener una fuerte interacción hacia afuera de la facultad, con otras facultades de nuestra universidad, con otras universidades del país, de la región y también de otras partes del mundo, como es el caso de los trabajos que vamos a hacer, o que ya tenemos en marcha con la Universidad de Berna, la Universidad de Trier, que contará un poco el profesor Grosse y otro poco Martín. También creemos, como pensamos que la universidad debe tener una importante inserción social y permitir que lo académico tenga una influencia positiva en el quehacer cotidiano de los individuos, también tenemos la idea de generar convenios con organizaciones, tanto públicas como privadas, que nosotros sabemos que pueden requerir del producto que nosotros podemos brindar. Y un poco eso también nos va a comentar Héctor, de la Fundación AILE, con la fundación con la cual también venimos trabajando desde hace un tiempo. Creo que sería conveniente no
dilatar más la posibilidad que nos brinda este simposio de escuchar a nuestros invitados. Vamos a tener tres exposiciones, como les decía, de 15 minutos de duración cada una de ellas. Y al finalizar cada exposición tendremos la posibilidad de hacer consultas. A los efectos de organizar lo mejor posible esto y dadas las limitaciones que tiene esta actividad, lo que les propongo es que si durante una exposición ustedes sienten la necesidad de hacer una consulta, que la escriban en el chat. Entonces, Rocío y Nicolás, que están ayudándonos en la organización, chequearán y veremos de que los expositores puedan evacuar esas consultas. Al terminar las tres exposiciones, vamos a abrir otra ronda de consultas generales y a partir de las inquietudes que hayan sido generadas en este simposio. Vamos a comenzar entonces con la exposición del doctor Martin Grosse-Holford. El doctor Holford es profesor asociado de la Universidad de Berna, en Suiza. Es investigador a cargo del área de psicología del Psychosomatic Competence Center, Insel Hospital, en Berna, Suiza. Es presidente de la Society for Psychotherapy Research. Y bueno, tiene más de 140 artículos publicados en revistas científicas de primer nivel. It's a pleasure for us that you, Martin. So you have 15 minutes. Please, go on. Okay. I try to share my screen. One second. Does that work? Yeah. Okay, wonderful. So thank you very much for the invitation to speak at your conference and for the, what I understood, very friendly introduction. This is the point to apologize for me not speaking Spanish. I think half a year in a high school was not enough to understand very much Spanish. So it's a pleasure and an honor to talk to you today about the role of statistical methods in psychological research, particularly in psychotherapy research. First of all, I would like to give you also, as Roberto correctly said, I have two affiliations which are related. On the left, you see in the main building of the University of Bern. That is my one affiliation. I'm an associate professor in the psychology department. And on the right-hand side, you see the Psychosomatic Competence Center of the Insel Hospital, which is the medical hospital of the University of Bern, called the Lurie Building. And the small thing on the left is the new building, which is currently being constructed and hopefully being done by the middle of next year. Just on the site, Insel, for those who do not speak German, means island. So it's the island hospital. And probably all of you know that that Bern, where I come from and where I am, is the capital of Switzerland, but it's really, really small as compared to Buenos Aires, just 140,000 inhabitants in the middle of Europe. And as Martin knows, almost as great a place to be as Buenos Aires, but we cannot compete. Currently, as you also know, it's winter in Switzerland and in Bern, and it's freezing cold and unattractive outside. So I envy you. What brought Juan Martin
and me together with our shared activity in the Society for Psychotherapy Research, which is the academic home of both Martin and me. So this is a nice view of Bern, where I come from, where I am, but this was taken in the summer. So at the moment there's fog, so you wouldn't see anything. Since his postdoc at the University of Bern, Martin and I have been closely working together on a couple of projects, and the collaboration is continuing and growing. In his farewell at the University of Bern, I described Martin as a gift from the gods. It's a little bit exaggerated, but in that direction, which is generally true, but also applies to him bringing his vast methodological and statistical competence into our collaboration. So also in Bern, there's growing interest in sophisticated data analysis as internationally. And as what I understood, Roberto has also mentioned the examples of multi-level models or the use of structural equation modeling or machine learning. So by saying the following points, I'm probably preaching to the choir. That is something that probably is not necessary to tell you. So sophisticated statistical analyses will enhance psychology research by using better tools to answer specific research questions, in our case in psychotherapy research, to get to more reliable estimations, for example, of treatment effects, to do more complex, more model-oriented analyses as compared to just bivariate correlations or bivariate analyses, and also generate results that can be used practically and clinically. So, in current psychology, there are some issues to be resolved. And one issue is that the actors, that is researchers and practitioners, are somehow inclined to rely on statistics, but ambivalently inclined. So what do I mean by ambivalently? What I perceive is that there is a general interest, but this competes with a limited personal understanding and a limited personal expertise of using the tools. And this is also including me. Having Martin around, I was permanently confronted with what I do not know. So it was great to have him around in Bern, but also have him accessible via technology like the computer. So, and another problem is if we, for example, approach our colleagues in the university in the mathematical department or the statistics department, their expertise is usually too far away from the field. So it's very good to have somebody and many people like you, or many of you who are in the lab working together with Martin, to fill this gap. So what's the importance of data science within the psychology department? What I understood, also Roberto has mentioned this, so it's to support psychologists in doing high quality research, to gain better methodological understanding and expertise to solve complex problems, to train new generations of psychologists to also be more science oriented and be more
knowledgeable in statistical methods. The particular value of a collaboration and multi-center projects is exemplified by our past and our future research between the University of Bern Psychology Department and the University of Buenos Aires lab. And both of the labs, of course, has strengths, complicated word, and as well as some limitations. So without being too narcissistic, I would say that some of our expertise at the University of Bern is vast clinical knowledge and resources, and also conceptual backgrounds, as for example, brought to us by Klaus Grabi, who unfortunately has deceased a long time ago, as well as an outpatient clinic for the treatment of psychotherapy patients, and an ongoing data collection for many, many cases, so far more than 1,000 cases. And the University of Buenos Aires lab is, as everybody knows, very, very knowledgeable in analytic and statistical methods. So I'm highly happy, or I'm very happy to participate in a collaboration with the lab and with Martin so far. And our collaboration promises to have synergy. So throwing the two parts together is more than just the sum of the two, but more. And as a colleague of mine loves to say, the good is the enemy of the better. So we are always trying to improve our research, and I think our collaboration is a very good step in that effort. So what are the possible gains of our future collaboration? And as an example, I need to elaborate a little bit on Juan Martin Gomez-Benedo's postdoc experience. In the course of his postdoc experience, we had 7 publications in high-impact journals, among others, Journal of Consulting Clinical Psychology, and we co-supervised master students, 4 of them, in projects that used sophisticated data analyses. And we applied for joint grants, and we will continue to apply for joint grants. And I would like to show you some examples of research which we have conducted together. The 3 joint publications which I'm going to show are using 2 kinds of data. The first 2 are using the data of a randomized controlled trial that me and colleagues conducted at the University of Zurich, which was comparing an integrative psychotherapy with a cognitive behavioral therapy, which was funded by the Swiss National Science Foundation. And the second kind of data set is a large naturalistic sample of psychosomatic inpatients at the University Hospital in Bern, the Lurie Hospital, which you saw, which is particularly focused on the treatment of patients with chronic pain. So in the first publication, we looked at, or we asked, which patients would benefit more from an improved therapeutic alliance. And to make things short, we found out that particularly patients suffering from low interpersonal agency and problems with submissiveness profited most from a good alliance. And this was possible to answer because of the highly sophisticated methods that Martin applied. The second publication looked at self-associations. So what
people associated with themselves, either explicitly by expressing or using words, or by implicitly kind of automatized and analyzing this as a risk factor for deterioration after outpatient psychotherapy. To also make things short, we found that patients with a greater explicit and implicit negative self-association showed worse long-time outcomes at the end of follow-up and in the rate of change during follow-up. And the third publication, which I'd like to mention, was with more than 400 inpatients, as I said, psychosomatic inpatients with chronic pain, who underwent a three-week treatment, inpatient treatment, and who also completed a couple of questionnaires. And we used, or actually Juan Matkin, used network analyses, and we found the expected associations with between depressive and anxiety pain symptoms. We found several associations between depression and pain interference, and particularly lacks of being cheerful and of laughing had the greatest associations with pain interference and was really important in case, terms of centrality within the networks. So this was a kind of, or supported the idea that in the treatment of chronic pain, you shouldn't only focus on symptoms, psychosomatic symptoms, but you should also try to increase the positive effect that patients are experiencing. So we are also working together, trying to get money, so get funds. A smaller grant which we acquired recently was the seed money grant, in which Juan Martin and I collaborated with also helping Roberto, helping us, and Wolfgang Lutz from the University of Trier. And this collaboration is on the enhancement of evidence-based treatments, treatment personalization in psychotherapy based on monitoring patients' clinical development. So, as I said, this is a very good start, but we will continue applying for grants and try to get larger grants, which among others will be derived on the basis of this funding. So future collaborative projects are on the one hand grants already submitted, and other on the other hand grants to be submitted. A grant already submitted is the grant for ecological momentary assessment to measure affect in depression with Roberto as the PI. And as I mentioned, a grant to be submitted would be to the Swiss National Science Foundation to develop an algorithm to personalize psychotherapy mechanisms. So there is much to do for us, and I'm really looking forward to it. We have kind of formalized our collaboration already in letters of intention, and between the University of Bern Psychology and Psychotherapy Department, as well as the Inselspital and University of Buenos Aires and the lab. And as I said, we are planning joint projects. We will try to engage in workshop and courses together, and we will mutually consult each other. So you probably know these two guys.
I think this is the beginning of a beautiful friendship. Actually, the friendship has already begun. You probably know this from Casablanca. And I'm really looking forward to future collaboration. Thank you very much. Okay. Thank you very much, Martin, for your presentation. Any question? Tenemos. Sí, creo que merece un gran aplauso nuestro interlocutor de hoy, nuestro Thank you very much. Expositor. Thank you. Voy a mirar el chat un minuto. Aquí tenemos. In the chat, there is a question for you, Martin, from Javier Fernandez Alvarez. Can you read it? Yep. Okay. So, it's disappearing again. So it's, maybe I read it to everybody. I would like to know your opinion about how to, in the increasing use of open source software like R is shaping, now it's disappearing again. The field of research and how this will impact the future of the disciplines. I think the use of open source softwares like R is really supporting sophisticated analysis, supporting sophisticated research, particularly because you do not have to have a lot of money to do sophisticated analyses. So everybody can use it. And that's something I really, really like to support because as I know, there are also statistical packages which cost a lot of money, which as far as I know, are not necessarily better than R, for example. Okay. Well, there is a question in Spanish, Martin. Mm-hmm. Mm-hmm. Can you help the Martin, Juan Martin? Would you like me to translate? ¿Quieres que la traduzca, Roberto? Sí, dale, dale. Dice, so Martin, the question is, within the collaboration between the two sides, are you planning to do some sort of interchange or possibilities to have work experience there? This would be great. This would definitely be great. I would be highly open for this opportunity. And actually, we have discussed that already. I would be very much in favor to also institutionalize a similar exchange between, for example, graduate students going both ways. So maybe you, Juan Martin, want to add something. Sí, quisiera hacer una observación respecto a esto también. Juan Martín Gómez Penedo ha hecho su postdoc allí en la Universidad de Berna. Y así que ahí tenemos un ejemplo de intercambio. En el ámbito del laboratorio, nosotros estamos pensando que todas las colaboraciones o proyectos en conjunto que se hagan con otras universidades u otros organismos tengan contemplada la posibilidad de los intercambios. En el caso de la Universidad de Berna y el Insel Hospital que Martin ha mencionado, el decano de nuestra facultad ha recibido cartas de intención en las cuales se pone de manifiesto el interés en colaborar, ¿no? Que tienen estas instituciones suizas con el laboratorio de análisis estadístico. Así que esta es una posibilidad que queda abierta, que depende, por supuesto, también de un montón de otros factores más allá de la voluntad de cada uno, ¿no? Vamos a chequear. María Florencia Rossi pregunta in Spanish, but this is a question for us, Martin. Mm-hmm.
Quería saber si hay equipos trabajando en ciencia de datos y psicología educacional, que es mi área de interés. Yo personalmente no sé si en ese área particular hay trabajando equipos en esto. Lo que sí puedo decir que el laboratorio de análisis estadística tiene entre sus funciones la de asesorar a todos aquellos equipos de investigación que quieran iniciarse en lo que es el análisis de datos. Porque justamente entendemos que en nuestro ámbito, en la Argentina, en Buenos Aires, esto debe empezar a crecer. ¿Sí? Entonces, justamente lo que buscamos es ver si podemos propiciar que esto vaya a ocurrir. Le agradecemos al profesor Grosser Holzford y vamos a pasar entonces a la próxima charla. Thank you, Martin. You're most welcome. Thank you. Okay. Ahora es el turno de Juan Martín Gómez Penedo. Bueno, yo tengo un speech acá para presentarlo a él, formal, pero bueno, Martín es el otro motor del laboratorio de análisis estadístico, ¿no? O sea, él y yo venimos hace un tiempo viendo las posibilidades de concretar este espacio y hoy vemos la posibilidad de que esto va creciendo lentamente pero sostenidamente. Martín es el subdirector del laboratorio de análisis estadístico. A mí me toca en este momento la dirección del mismo. Es investigador asistente en CONICET. Está a cargo de un equipo de investigación en psicología clínica, EIPSI. Y bueno, ha hecho trabajos postdoctorales, como ya quedó dicho, en la Universidad de Berna, en la Universidad de Zúrich, en la Universidad de Trier, y también algunos trabajos de investigación en la Universidad de Massachusetts, en Estados Unidos. Martín es un pibe muy joven, pero tiene más de 40 artículos en revistas científicas indexadas de primer nivel. Aparte de todo eso, es de la primera camada del programa de actualización en métodos estadísticos aplicado a la investigación en psicología. Pues él es uno de los cuatro pioneros que hicieron ese programa de actualización. Así que, nada, para mí es un gusto pasarle la palabra y escucharte, Martín. Pero tenés 15 minutos nada más. Bueno, muchas gracias, Roberto. Ahí comparto Dale. Pantalla. Bueno, ahí pueden verla bien. Sí, perfecto. Bueno, Roberto, muchas gracias por la presentación. Yo lo que voy a hacer en esta presentación hoy es tratar de dedicarme a una parte un poquito más técnica, que es presentarle un conjunto de análisis estadísticos de última generación aplicados a investigación en psicología clínica, y especialmente también a una parte más pragmática, como bien dice ahí en el subtítulo, cómo hacer cosas con números, es decir, qué podemos hacer con todo esto más allá de un artículo. La idea va a ser, como les dije, presentar algunos análisis estadísticos de última generación en el campo. Como se pueden imaginar, hay, como Roberto presentó al principio, hay cientos de nuevos desarrollos en la materia, así que me voy a acotar únicamente algunos, como son los modelos de mediación y moderación, los modelos de redes complejas y también los modelos longitudinales intensivos. Mi idea es mostrar cómo estos análisis estadísticos se aplican directamente y específicamente para investigación, presentando algunos ejemplos de investigaciones que hicimos en los últimos años. Y como van a ver, bueno, por una cuestión de sesgo profesional, van a ser específicamente investigaciones sobre psicología clínica y sobre, dentro de la psicología clínica, aspectos interpersonales de las mismas, en la mayoría de los casos. Por último, más allá de mostrarle cómo hacer investigación y qué se puede hacer con este tipo de modelos, me gustaría hacer mucho foco en el tema de la implicancia clínica de estos análisis y de los resultados que se pueden derivar de estos análisis, para mostrarles, como les decía en ese subtítulo, cómo estos análisis de última generación no solo nos dan un conocimiento específico,
sino que también pueden tener un impacto real, concreto y fuerte sobre nuestras prácticas, en particular, en el caso de la psicología clínica, sobre la práctica clínica. Así que bueno, en primera instancia voy a hablar un poquito de los modelos de moderación y mediación. Algunos de ustedes deben conocerlo, pero si uno ve lo que es la psicología clínica históricamente, esta área se suele basar en un modelo experimental clásico, donde básicamente lo que se hace es analizar el efecto de una variable, que se llama variable independiente, sobre otra variable que se llama variable dependiente, ¿no? Este sería un modelo experimental básico, y en psicología clínica esto toma forma particular a partir de la comparación generalmente de tratamientos y de cómo esos tratamientos, como variable independiente, pueden tener un efecto sobre los resultados del mismo, es decir, sobre la evolución de los pacientes. Lo que se suele hacer en este caso es agarrar un grupo de personas, a uno darle un tratamiento, a otro darle otro tratamiento, y después comparar los resultados para ver los efectos diferenciales. En el modelo experimental clásico, lo que uno se encuentra muchas veces, más allá de estas dos variables, es con un conjunto de variables que se suelen llamar intrusivas o intervinientes, que lo que hacen es afectar la relación entre las variables de interés que nosotros tenemos, las variables de estudio. Imagínense que yo agarro, tengo dos grupos, a cada uno le doy un tratamiento diferente, pero al primer tratamiento se lo doy a la gente que tiene mayores niveles de severidad en su condición, y al segundo se lo doy a aquellos que tienen menores niveles de severidad. En ese caso, lo que puede pasar es que aquellos con mayores niveles de severidad tengan mucho más espacio para poder mejorar, y por ende al final presenten mejores resultados, no por el tratamiento, sino por esa variable intrusiva. Entonces, lo que hacen los modelos experimentales generalmente es tratar de controlar por el efecto de esas variables intrusivas, aislando el efecto entre la variable independiente y la variable dependiente. Los modelos de moderación y mediación van un paso más allá. Lo que tratan de hacer es ver a la realidad como un fenómeno multivariado, es decir, que no está compuesto por relaciones individuales entre variables específicas, sino complejo de variables que se interrelacionan entre sí, y donde los efectos causales tienen su ocurrencia. Entonces lo que hacen los modelos de moderación y mediación es incorporar a las variables intervinientes en vez de controlarlas, para poder crear modelos de realidad mucho más complejos, que a mi entender, y bueno, es lo que voy a tratar de presentarles hoy, tienen a su vez implicancias prácticas e implicancias clínicas mucho más valiosas. Los análisis de moderación, específicamente siguiendo el modelo este, variable independiente, variable dependiente, lo que hacen es incorporar una tercera variable, llamada moderadora, que lo que hace es, de alguna manera, intensificar o reducir el efecto de la variable independiente sobre la dependiente. Un ejemplo chiquito y clásico con este modelo de tratamientos y su efecto sobre los resultados es las características de los pacientes. Es decir, la forma que tienen los pacientes de ser al principio de un tratamiento puede moderar el efecto del abordaje sobre los resultados, haciendo que algunos pacientes respondan mucho mejor al tratamiento que otros, o que algunos pacientes respondan mejor a un tratamiento que otro abordaje. Este es uno de los ejemplos que les voy a presentar hoy de una investigación que hicimos con gente de la Universidad de Massachusetts, que ahí Roberto comentó, en donde lo que hicimos fue comparar dos tratamientos para bulimia nerviosa, y analizamos a los problemas interpersonales de los pacientes al principio del tratamiento como un moderador de dicho efecto. Este es el gráfico que presenta los resultados, como pueden ver está en inglés, pero bueno, se los voy a explicar. En este gráfico tenemos pacientes tratados con terapia cognitiva versus terapia interpersonal, en gris terapia cognitiva, en negro terapia interpersonal. En el eje vertical tenemos la probabilidad de que el paciente tenga un cambio clínicamente significativo al finalizar el tratamiento. Y en el eje horizontal tenemos los niveles de agencia interpersonal del paciente. Esto es algo que Martin explicó, pero básicamente es en qué medida un paciente tiende a ser dominante, yendo desde conductas extremadamente dominantes a conductas extremadamente sumisas en sus relaciones interpersonales. Y lo que podemos ver en este estudio es que, a pesar de que los dos tratamientos presentaban resultados idénticos al finalizar el abordaje, aquellos pacientes que fueron tratados con terapia cognitiva y presentaban altos niveles de sumisión, tendrían a responder mucho mejor al tratamiento cognitivo que aquellos pacientes que eran altamente dominantes. Por el contrario, pacientes tratados en la condición interpersonal
respondieron mucho peor al abordaje al tener características de extrema sumisión en sus relaciones, mientras que respondieron mucho mejor al tratamiento cuando tenían características mucho más dominantes. En términos de implicancias clínicas, la implicancia acá es muy directa, si bien los resultados parecían ser exactamente iguales en las dos condiciones, esto lo que nos permitiría es asignar a los pacientes a diferentes abordajes o tratarlos con diferentes estrategias en base a sus características interpersonales iniciales para poder maximizar la probabilidad de que dichos pacientes mejoren a los tratamientos. Los análisis de mediación, también siguiendo el modelo variable independiente y dependiente, van hacia otro lado, que es hacia el análisis de lo que es los mecanismos de acción de los efectos. Es decir, existe una variable que se llama variable mediadora, que ocurre entre el efecto de la variable independiente sobre la dependiente y que lo explica de alguna manera. Esto es un estudio que hicimos sobre mecanismos de cambio en terapia para la depresión, comparando diferentes terapias cognitivas. Y lo que hicimos en este estudio fue comparar una terapia cognitiva clásica con una terapia que, también cognitiva, que incluía un dispositivo de trabajo o elaboración emocional, focalizado en las emociones, y lo que hicimos fue analizar los resultados diferenciales de esos dos abordajes sobre la severidad depresiva al finalizar el tratamiento. Para los análisis de mediación, en este caso, lo que hicimos fue estudiar el procesamiento emocional de los pacientes, es decir, en qué medida los pacientes tendían a elaborar sus emociones durante la terapia y cómo esto podía ser un mediador del efecto de los tratamientos. Lo que encontramos en los resultados fue un efecto de mediación significativa, tal que aquella terapia que incorporaba estrategias focalizadas en las emociones producía un mayor nivel de procesamiento emocional en los pacientes, y a su vez este mayor nivel de procesamiento emocional en los pacientes se vinculaba a menores niveles de severidad de la depresión al finalizar el tratamiento. Esto lo que nos da una pauta es los mecanismos de acción específicos que pueden tener los tratamientos y por ende la posibilidad de intensificarlos y usarlos para mejorar los abordajes. Si uno es un poco ambicioso y quiere ir un paso más allá, es lo que hicimos en este trabajo, uno podría incluso mezclar los modelos de mediación y moderación y analizar la mediación de un tratamiento a partir de una variable determinada e incluirle a su vez un moderador para ver en qué pacientes específicos ese mecanismo funciona. No me voy a detener mucho, esto se llama modelos de mediación moderada, pero también es una posibilidad que nos permite responder preguntas muchísimo más específicas. Bueno, en segunda instancia quiero hablar un poquito de los modelos de redes complejas. Martín ya habló un poquito en su presentación sobre esto. A mí me parece interesantísimo, no solo por ser un modelo de análisis nuevo, muy interesante, sino también porque implican una nueva forma de pensar a la psicopatología. Básicamente lo que dicen estos modelos, no me voy a extender mucho ahora, pero si quieren después lo podemos charlar un poquito mejor, es tratar de pensar a la psicopatología ya no asociada a cuadros diagnósticos discretos, sino en términos de asociaciones y vinculaciones causales entre los distintos síntomas que hay. Esto explicaría, por ejemplo, el alto grado de comorbilidad, no ya como una comorbilidad entre un trastorno de ansiedad y un trastorno depresivo, sino como un conjunto de síntomas de depresión y ansiedad que están vinculados de manera causal entre ellos, y cuyo estudio lo que nos permitiría a nosotros es ver cuáles son los síntomas más importantes para poder focalizar tratamientos y optimizar aún más los abordajes clínicos que hacemos. El estudio que Martín comentó hace poquito, recién, me gustaría también presentarlo ya más desde el punto de vista técnico, que es este estudio de network que hicimos con pacientes con dolor crónico, y cómo los síntomas de ansiedad y depresión se vinculaban con los síntomas de dolor. Este trabajo que lo hicimos ahí con el hospital de Berna tiene la característica que el departamento psicosomático da abordajes psicosociales para este grupo de pacientes que tienen una condición que está más asociado a lo médico. Entonces, la idea de acá era tratar de ver si podíamos obtener información para poder mejorar esos abordajes psicosociales. El resultado del network analysis es este que se puede ver en la imagen. Básicamente lo que hacen son correlaciones parciales entre los distintos síntomas que se exploran. En este caso tenemos
Cada uno de esos círculos implica un síntoma. En negro tenemos los síntomas de interferencia del dolor sobre la vida de las personas, que es generalmente a lo que apuntan los abordajes, a reducir la interferencia del dolor sobre la vida cotidiana de las personas o los pacientes. En gris oscuro tenemos la intensidad del dolor, y en blanco tenemos los síntomas de ansiedad, y en gris claro los síntomas de depresión. Lo que pudimos encontrar a partir de estos análisis es que, como comentaba Martín antes, algunos síntomas de ansiedad y depresión tenían particulares asociaciones con la interferencia del dolor, como era el tema de tener buen estado de ánimo, el tema de la preocupación, y que esos síntomas más nucleares podrían ser excelentes candidatos para poder generar un impacto desde lo psicosocial hacia el tratamiento del dolor. Por último, quiero hablar de los análisis longitudinales intensivos, personalmente mi favorito, pero bueno, no sé si eso importa. Y básicamente estos análisis lo que tienen es que, a diferencia de modelos que se llaman cross-sectional o sincrónicos, en vez de tomar muchos participantes en un momento dado, se toma una cantidad menor de participantes, pero con una cantidad mayor de observaciones. El ejemplo paradigmático de esto serían los estudios de caso único, donde uno tiene un solo caso que puede tener muchas medidas del mismo. ¿Qué pasa con los estudios de caso único? Muchas veces, desde la psicología y la psicología clínica, se suelen abordar de manera descriptiva o de manera anecdótica, mientras que los modelos longitudinales intensivos lo que permiten es una modelización de esas series temporales, estudiando una serie de parámetros que pueden tener mucha relevancia clínica. En particular, bueno, el nombre técnico son los efectos autorregresivos y cross-lag. Y para esto quiero presentar un trabajo que hicimos hace un tiempito. El primer autor del trabajo es Andrés Rousso, mi director de tesis doctoral, y también Roberto Muñoz. Colaboramos los tres en este artículo. Y lo que hicimos en este artículo fue analizar la relación entre la alianza terapéutica, es decir, la relación entre el paciente y el terapeuta, y los resultados del tratamiento. Para esto lo que hicimos fue tomar un tratamiento cognitivo-conductual a lo largo de 47 sesiones y medir en cada sesión los niveles de síntomas, los niveles de resultados y los niveles de relación terapéutica, de alianza terapéutica. Mediante modelos longitudinales intensivos, lo que pudimos hacer fue analizar en qué medida la alianza se vinculaba con los resultados, pudiendo dar una respuesta que para la clínica era muy relevante, porque se sabía que la alianza se vincula con los resultados, pero siempre estaba presente la pregunta respecto del huevo o la gallina. Mucha gente decía que la relación terapéutica explicaba los resultados porque producía un efecto, es decir, hacía que los pacientes mejorasen, mientras que otros decían lo contrario. En realidad lo que pasa, los pacientes mejoran y así se solidifica el vínculo terapéutico. Lo que pudimos hacer con estos modelos es estudiar si la alianza terapéutica en una sesión anterior predecía los resultados en la sesión siguiente. Eso es lo que se presenta ahí en la columna izquierda como T-1, y T sin menos uno vendría a representar la sesión siguiente. Entonces lo que pudimos hacer acá es estudiar, por un lado, las autocorrelaciones, que sería en qué medida cada valor de alianza, síntomas o resultados predecían los valores siguientes, las correlaciones contemporáneas, que vendrían a ser las correlaciones bivariadas clásicas, y después las correlaciones cruzadas, que era lo que más nos interesaba. Al estudiar los síntomas, no encontramos un efecto de síntomas o resultados en una sesión sobre los niveles de alianza en la sesión siguiente, mientras que sí encontramos efectos significativos de la alianza sobre síntomas y resultados. Es decir, la alianza en una sesión predecía los síntomas y resultados en la sesión siguiente, posicionando aún más a este mecanismo como un mecanismo de acción en psicoterapia. Esto que es un estudio de caso único tiene escasa generalización, pero a partir de otros modelos, como los que presentamos en este artículo, los modelos lineales jerárquicos, se podrían generalizar incluyendo varios estudios longitudinales, agregando sus resultados y teniendo resultados que pudieran ser generalizables a una población mayor. Ya estoy en 15 minutos, pero si Roberto me dejas, me tomo uno para sacar algunas conclusiones. Quiero hablar de dos cosas, ahí me da el aval, muy bien. Primero quiero hablar en términos de lo que para mí son los alcances fundamentales de estos modelos analíticos modernos. Como pueden ver, tienen una muchísimo mayor flexibilidad analítica, que lo que permiten es analizar hipótesis con muchísimo más grado de especificidad.
Como pueden ver, ya no es una cuestión de analizar si un tratamiento tiene un efecto diferente que otro, sino se puede testear si un tratamiento funciona de manera diferencial en determinado tipo de paciente. Ese grado de complejización de los modelos de realidad que se pueden crear nos permiten responder preguntas científicas también más complejas y con muchísima más aplicabilidad para la práctica clínica y para sus implicancias en términos generales para la sociedad. Por último, me gustaría, última diapositiva, lo prometo, me gustaría hacer una mención al lugar que yo creo que puede tener la ciencia de datos en términos generales. En algunas presentaciones que vi en el último tiempo se hablaba del futuro de la ciencia de datos. Para mí eso es un poco redundante porque creo que al día de hoy la ciencia de datos se presenta en casi todas las áreas como el futuro. Y específicamente en ciencias del comportamiento y en psicología me parece que tiene un potencial enorme. Como muchos de ustedes deben saber, ese potencial puede estar asociado a la monetarización, al marketing. Algunos de ustedes habrán visto uno de los documentales que hay sobre cómo funcionan las redes sociales, etc. Pero más allá de eso, yo creo que lo que nos interpela a nosotros como académicos es el tema de las implicancias que puede tener para la sociedad. Desde potenciar la calidad de vida de las personas, trabajar en prevención, identificando factores protectores, factores de riesgo, tener una mayor comprensión, permitir una mayor comprensión de los procesos psicopatológicos, como estuvimos viendo con los network analysis, y en última instancia, por lo menos para mi sesgo, una de las cosas más importantes, optimizar los abordajes para las disfunciones psicológicas, permitiendo una mayor personalización centrado en la precisión de lo que los pacientes necesitan y de cómo mejorar su condición clínica. Con esto estamos. Muchas gracias por escucharme. Les paso, ahí tienen mi mail por si quieren escribirme alguna consulta. Si alguno de ustedes están interesados en algo de esto y quieren tener más información, ahí pueden hacerlo. Y en la página de abajo, que es la de ResearchGate, no sé si la conocen, es como un Facebook de investigadores, yo siempre digo lo mismo. Ahí tienen todos los artículos que hoy presenté para poder descargarlos en forma gratuita, verlos, analizarlos y pasar un muy lindo fin de semana. Así que bueno, muchas gracias a todos, espero que me hayan escuchado y que esto no se haya cortado en la diapositiva 1. Tengo que poner stop sharing, ahí está. Bueno, genial. Gracias Martín, no se cortó en la 1 ni en ninguna, así que han podido apreciar tu trabajo. Vamos a abrir la ronda de preguntas. Martín, ahí en el chat ya hay alguna que podés ver y contestar de acuerdo a tu criterio. Vamos a ver. Para análisis, la primera que veo es la de Matías. Matías Bukowski, sí. Ya. Me dice, una consulta, para análisis de redes utilizan R o GFI, que no lo conozco. En mi caso utilizo GFI, por otro lado, ¿qué medida consideran para considerar esos síntomas como nucleares? ¿Utilizan la medida de grado como...? Excelente. Sí, Matías, utilizamos R, el paquete de R que usamos, no me puedo acordar ahora, pero es el de este investigador holandés que se llama Epcam, que es como uno de los, es como el investigador de redes nucleares. Y para los gráficos es una variación de ggplot. Las medidas de centralidad que utilizamos fueron, bueno, perdón, las medidas para establecer que son nucleares, los síntomas son medidas de centralidad, las clásicas, que son las de fuerza, en inglés se llama betweenness y closeness, que debería ser como de cercanía, y también utilizamos otra medida nueva, porque estas de centralidad están presentando alguna polémica en la literatura, que son medidas que se ponderan en base a la fuerza relativa de cada uno de los síntomas, que ahora no me puedo acordar exactamente el nombre, pero si querés, Matías, mandame, ahí tenés mi mail, mandame un mail y te paso todo, y también el paper, así podés, ahí está todo descrito. iGraph no, te pregunta Matías. Sí, exactamente. iGraph, si no recuerdo mal, es el paquete que hizo este señor Epcam
para poder mediante ggplot hacer los gráficos de redes. Tengo otra de Samantha Leiva. ¿Tenemos tiempo, Roberto? Dale, dale, sí, sí. Estos modelos que implican realizar muchas comparaciones requieren necesariamente muestras muy grandes. La pregunta de la muestra es como la pregunta de todo metodólogo y de todo estadístico. Es un tema muy complejo. Claro. Lo que te puedo decir es que depende mucho del tipo de análisis que se utiliza. Por eso vos hablás de modelos, es un poco genérico y depende también de lo que se llama la potencia o poder estadístico que uno quiere alcanzar. Para el caso de las redes neurales hay reglas de, creo que se llama en inglés reglas de pulgar o algo así, que vendrían a hacer cálculos rápidos de cantidad de participantes por nodos que se incluyen en las networks. Y para los modelos longitudinales generalmente lo que se requiere es, hay como una especie de tensión entre la cantidad de observaciones que hay y la cantidad de participantes. Cuantas más observaciones hay, más fácil es poder modelizar los modelos contando con menos casos. Pero bueno, lamentablemente, me duele un poco Samantha, pero la respuesta para esto es súper específica en términos de lo que se quiere hacer del modelo y también de las variables de estudio y de la fuerza esperada que hay para el efecto. Sí, bien. No veo nada más, Martín, así que te agradecemos, te damos tu merecido aplauso. El aplauso virtual, lo veo ahí. Claro, el aplauso virtual. Y vamos a pasar a nuestro último expositor de esta mañana. Bueno, es un placer para mí presentar al doctor Héctor Manuel Fernández Álvarez, que va a cerrar este simposio. Héctor es miembro fundador y presidente honorario de la Fundación AILE. Es director del Centro de Investigación en Psicoterapia, también de esta fundación. Director de la carrera de especialización en psicoterapia integrativa cognitiva de la fundación, que la fundación tiene con la Universidad Nacional de Mar del Plata. Docente de posgrado de universidades por Latinoamérica y España, y también con una vasta bibliografía publicada. Muchas gracias, Héctor, por participar con nosotros. Y es un gusto para mí darte la palabra. Te escuchamos. Estás muteado, Héctor, en este momento. Ahí. Gracias, Roberto, por permitirme compartir acá este espacio con ustedes. Alguna vez, cuando estaba en los inicios de mi vocación de escribir papers, y me resultaba difícil hacerlo, algún mentor me dijo que muchos papers se podían llevar adelante si uno tenía al menos una idea. Esto me parece que es extensible también a las presentaciones. Y entonces yo hoy voy a hablar de una sola idea que me parece que alcanza para estos 15 minutos. Y esa idea es por qué nosotros, desde AILE, celebramos la creación de este laboratorio de análisis estadístico y por qué estamos muy, muy entusiasmados con poder participar y colaborar con lo que lleve adelante el laboratorio. AILE, en realidad, es una organización que tiene un foco muy fuerte en la labor asistencial. Más de 40 años brindando asistencia clínica, pero en realidad, si uno revisa la historia, va a descubrir que se empezó a llamar AILE después de algunos años, porque el primer nombre que tuvo fue Centro de Investigaciones Psicopatológicas. Esto básicamente lo que significa es que desde los inicios, por más que tuvo un foco muy fuerte puesto en la asistencia, en brindar ayuda terapéutica a las personas que consultan, siempre tuvimos en mente la necesidad de articular la asistencia con la investigación. Eso fue algo que estuvo en la simiente del proyecto.
Y en ese primer instante, en ese primer momento de nuestro desarrollo, esto se canalizó fundamentalmente a través de dos fuentes o dos vertientes. Desde el inicio estuvimos muy preocupados, no solo por atender a los pacientes, sino por registrar a los pacientes que recibíamos, registrar los datos demográficos, clínicos, e incluso llevar a cabo una evaluación sistemática a través de ciertos instrumentos, que al principio fue bastante incipiente y poco a poco fue tomando la forma de modelos de rutina y de modelos especializados para las condiciones clínicas más severas. Ese fue nuestra primer vía de entrada a tratar de investigar lo que hacíamos como clínicos. Registrar. O sea, los datos, esto que decía recién Juan Martín, ha sido una obsesión desde el inicio. Pero enseguida entendimos que no nos alcanzaba solo con tener datos, y que la investigación, por lo que percibíamos, observábamos y olíamos que estaba ocurriendo en el mundo, era algo a lo cual habría que brindarle una dedicación especial. Estábamos muy huérfanos de personas que nos pudieran asesorar en el entorno inmediato, y entonces recurrimos, recurrimos a especialistas que afortunadamente tuvieron la bonomía de acercarse, estar con nosotros un tiempo y ayudarnos a sentar las bases de los programas de investigación posteriores. Sucesivamente, en los comienzos de la década del 90, recibimos a David Orlinsky, a Clara Hill y a Larry Luther y otros. Pero cito a estos tres porque cada uno de ellos nos dio las llaves para tres aspectos que son complementarios y articulados en el desarrollo de lo que llevamos a cabo. Orlinsky, David básicamente nos dio las bases acerca de cómo había que pensar el programa de investigación en general, cómo ubicarse, cuáles eran todas las variables que formaban parte de este modelo genérico de la psicoterapia que intentábamos desarrollar. Clara Hill nos acercó en relación con la investigación cuáles podían ser las bases de un buen programa de entrenamiento, de un buen programa de formación y entrenamiento, que hoy en día ya tiene más de 20 años, está muy extendido, y no solo está extendido en nuestro entorno inmediato, sino en todo el país. Tenemos en este momento más de 2.000 personas entrenadas en este modelo. Y por último, Larry fue fundamental en el sentido que fue el que más trabajó como un albañil junto a nosotros. Y bueno, más que un albañil, como un capataz, digamos. Nos iba diciendo qué era lo que había que hacer con cada una de las cosas que queríamos emprender. Y en ese sentido fue fundamental para que pudiéramos construir y desarrollar el programa que llevamos adelante en relación con los dispositivos terapéuticos y en particular con la persona del terapeuta. Y por otro lado, nos invitó a formar parte y colaboramos en la adaptación del Systematic Treatment Selection, la selección sistemática de tratamientos que él estaba por ese entonces desarrollando, y nos permitió ver bien desde adentro cómo eran todos los alcances que tenía la construcción de un programa global como el STS pretendía hacer. Todo esto hizo que nosotros, esas inquietudes iniciales se fueran consolidando en torno a que fuimos siendo progresivamente muchos de los integrantes de la fundación un demiurgo particular, porque somos un poco clínicos y un poco investigadores, o un poco investigadores y un poco clínicos. Y en ese sentido creo que nos fuimos moldeando naturalmente y a través del tiempo
como individuos que en el campo de nuestra actividad somos claramente representativos, miembros, adherentes, formamos parte del equipo de aquellos que integran las prácticas orientadas a la investigación o la investigación orientada por la práctica. Vieron que se la puede leer en una dirección y en otra. O sea que cuando empezó a tomar forma, ya en los últimos 10 años, esto en el sentido de un movimiento definido, en ese sentido ha cumplido un papel fundamentalísimo Louis Castonguay, cuando empezó a tomar forma definida el POR, para nosotros no era ninguna novedad, era lo que hacíamos en el día a día y lo que seguimos haciendo en el día a día. Por eso también pusimos mucha dedicación, hicimos un esfuerzo grande para construir un número especial de la revista que estábamos editando, que era la Revista Argentina de Clínica Psicológica. Esto lo publicamos en el año 2018 y creo que ha sido una contribución significativa acerca de desarrollo sobre la práctica orientada por la investigación o la investigación orientada por la práctica en muchos países, porque la verdad que logramos la contribución de mucha gente que ayudó a la diseminación de esta idea en nuestro territorio. ¿Qué fue lo que ocurrió en este último periodo y cómo nos conectamos con el proyecto de este laboratorio? Seguimos avanzando en nuestro interés por conocer mejor cómo funciona la psicoterapia, que había sido el kit fundamental que estaba en nuestras inquietudes desde el inicio. ¿Cómo funciona la psicoterapia? Y en ese sentido, nos dimos cuenta que el sistema de registro que contábamos, que lo habíamos empezado a hacer de manera sistemática allá por mediados de los años 80, había cumplido su función y nos había sido muy útil, pero que habría que mejorarlo. Sin duda, adolecía de una serie de impurezas, y para poder obtener mejores resultados y que nos orientara mejor respecto de cómo funcionaban las intervenciones que hacíamos con nuestros pacientes, teníamos que mejorar ese registro. Y ahí estuvo colaborando con nosotros Roberto Muñoz, nos ayudó mucho y fuimos desarrollando un registro que hoy en día está muy mejorado, nos da una mejor entrada para visibilizar cuál es la vía de entrada que tiene un paciente cuando pide ayuda y encaminar cuáles son los pasos siguientes que tiene a lo largo del curso del tratamiento, la finalización y el seguimiento. Obviamente que esto fue acompañado también por un trabajo que fuimos haciendo regularmente para tratar de disecar cuáles son los componentes de la psicoterapia, porque para saber cómo funciona la psicoterapia no solo necesitábamos registrar, como lo acabo de decir, sino que teníamos que ver cómo era el instrumento, a sabiendas de que en todo este largo periodo lo que había ido ocurriendo, que habíamos ido descubriendo que la psicoterapia es un fenómeno de una enorme complejidad. Esta es una pregunta bien interesante, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos preguntamos, ¿la psicoterapia hoy es más compleja que 40 años atrás? Y yo creo que sí, por lo menos lo es en dos sentidos. Primero, lo es en el sentido de que, así como hay un análisis de redes psicopatológicas, como decía Juan Martín, que puede ser un modelo muy interesante para repensar la psicopatología, que puede ser de más utilidad para la psicoterapia. También hay una red conceptual y teórica en el campo de la psicoterapia que está progresivamente avanzando hacia una nueva forma, hacia una nueva una paradigmatización de la disciplina. Es decir, cada vez hay modelos que se interpenetran más desde el punto de vista conceptual y que en esa interpenetración tienen la posibilidad de brindar
herramientas más eficientes, herramientas que puedan alcanzar mayores niveles de evidencia. Desde ese punto de vista, la psicoterapia creo que sí que está progresando en un sentido hacia una mayor complejidad. Pero además me parece que parte de la mayor complejidad que tiene la psicoterapia, simplemente que la vamos conociendo mejor. O sea, tal vez 40 años atrás también era muy compleja, pero no la sabíamos, no teníamos los instrumentos para hacer la anatomía adecuada. En ese sentido, hoy por hoy no nos basta saber si una psicoterapia funciona, por ejemplo, haciendo análisis de lo que ocurre con evaluaciones pre y post en relación con algunos instrumentos o algunos datos clínicos. Sabemos hincarle el diente a los procesos mediadores y a los moderadores de cambio, y esto requiere un trabajo metodológico mucho más complejo y requiere, por lo tanto, herramientas metodológicas y estadísticas mucho más sofisticadas, que son las que vemos que se van desarrollando en los distintos centros de académicos vinculados con la investigación en nuestro territorio. Es decir, cada vez nos damos cuenta que eso que vamos descubriendo que es más complejo requiere una metodología cada vez más compleja y que, por lo tanto, cada vez necesitamos especialistas con instrumentos más sofisticados para dar cuenta de las preguntas que nos hacemos acerca de cómo funciona la psicoterapia. ¿En qué punto estamos nosotros hoy? Nosotros en el punto que estamos es que, como les decía, tenemos un sistema de registro que agrupa históricamente varios miles de pacientes y van ingresando todos los años un número bastante, bastante importante. Un registro digitalizado que está funcionando muy bien. Tenemos también datos provenientes de evaluaciones de procesos terapéuticos de manera sistemática. Estamos haciendo evaluación de los procesos de manera sistemática y también evaluaciones de los seguimientos de todos los pacientes que se atienden en la red. Por lo tanto, tenemos en ese sentido la posibilidad de hacer un tracking de qué ocurre con un número elevadísimo de pacientes a lo largo de distintos tipos de intervenciones. Todo eso lo vamos procesando con los recursos que tenemos disponibles, pero como ustedes imaginarán, llegando al final de esta presentación, entenderán por qué celebramos la creación de este laboratorio en la universidad y por qué pensamos recurrir al laboratorio, por un lado, para brindar el material clínico que disponemos, que está constituido por todos estos datos significativamente importantes, pero además para lograr la ayuda que necesitamos para procesarlos de una manera en la que ya la formación clínica es no insuficiente, absolutamente básica y no nos alcanza. Así que yo celebro enormemente esta invitación para compartir con ustedes. Espero no haberme pasado con el tiempo, Roberto, creo que estamos ahí. Quedan unos poquititos minutos y fantástico que se haya creado este laboratorio. Muchas gracias, Héctor. La Fundación Aiglé siempre ha estado cerca de los proyectos que hemos ido pergreñando y con la generosidad de brindar su información, que no todos los organismos están dispuestos a eso. Así que yo realmente estoy muy agradecido con todos ustedes. Veamos, Héctor, si tenés alguna pregunta aquí para contestar. En el chat podrás ver, seguramente, aparte de las felicitaciones, hay una pregunta, Héctor, aquí. ¿Podés verla? De Santiago Juan, que dice, ¿cuál cree que es el desafío más grande para integrar investigación estadística y práctica clínica? Esa es la pregunta que tenemos para vos. Y hay otra más.
Ah, sí, perfecto. El desafío más grande. Bueno, está fantástico porque está bueno porque es también una pregunta, contestar con una idea. Perfecto. ¿Cuál es el desafío más grande? Está fantástico porque nos libera a decir, bueno, los desafíos son muchos y son muy complejos. ¿Cuál es el más difícil de todo? El más difícil, yo creo, tiene un ida y vuelta, ¿no? Es decir, es como Jano, depende de qué lado lo mire uno, tiene dos rostros. Uno es visto desde el rostro del investigador y otro visto desde el rostro del clínico. Por eso que cuanto más se los puede integrar, mejor, pero al mismo tiempo es inevitable con el desarrollo de la complejidad que estoy diciendo, que cuanto más integrados están, de todas maneras, tienen especialidades diferentes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que necesitamos de los investigadores? Que los investigadores traten, a ver, ¿cómo lo voy a decir de una manera suave, liviana, no superficial, pero liviana? Que los investigadores empaticen con las necesidades que tienen los clínicos, de modo tal de que cuando hablan, cuando dicen, cuando escriben, cuando muestran, traten de hacerlo en el universo semiológico de las preocupaciones que tienen los clínicos en el día a día, que tienen que responder a necesidades, a exigencias, a demandas, muchas veces muy críticas. Es decir, la tarea clínica desde ese punto de vista suele ser algo que lo expone a situaciones muy límites a los clínicos. Entonces, es necesario que los investigadores construyan, además de sus desarrollos técnicos, construyan modos de comunicación que sean de fácil accesibilidad. Necesitan como empatía los investigadores con los clínicos. Y si lo vemos del otro lado, lo que necesitamos es que los clínicos entiendan claramente que los investigadores no están para perseguirlos, para introducirse en su mundo y robarle la intimidad, que son sus datos, que se sientan tranquilos, que se pueden ver atravesados por la proxy. Es decir, que no tengan miedo a la intimidad. En unos necesitamos empatía y en otros que no tengan miedo a la intimidad. Es una manera de describirlo muy desde un clínico, ¿no? Pero creo que responde a cuál nosotros vemos concretamente, porque es muy concreto eso que estoy diciendo, Santiago. Buenísima la pregunta. Y muy buena la respuesta también, porque vas a un punto que es bien crucial. Cuando uno habla de aplicar métodos estadísticos, la estadística es una disciplina cuantitativa. Entonces lo que busca son generalidades. Pero la atención clínica es cualitativa. Cada paciente es único. Entonces es como que hay que unir dos mundos que a priori tienen visiones contrapuestas. ¿Existe un punto medio de entendimiento? Yo te puedo garantizar que sí. Yo hace muchos años que trabajo asesorando a investigadores de diversos campos, no solo en el área de psicología, sino en medicina, economía. Y ese acercamiento es necesario todas las veces. Y es un esfuerzo, como vos también planteaste muy bien, Héctor, conjunto. Porque ambas partes tienen que producir ese acercamiento. Así que gracias. Hay una pregunta. Bueno, hay preguntas sobre el laboratorio, pero Héctor, hay otra pregunta antes de responder yo, ¿cómo se puede participar en el laboratorio? Hay una pregunta que a mí me excede, porque quizás tenga más que ver con el ámbito de ustedes. ¿La ética en investigación psicológica es fundamental? No sé si alguno de los participantes, expositores, quiere hacer algún comentario respecto a esto. Yo capaz puedo decir algo, Roberto. Dale, Juan Martín. Sí, definitivamente. O sea, la respuesta es sí. La respuesta Sí, es la respuesta es fundamental al sí, trabajar con claramente. seres humanos. Definitivamente tenemos que tener en cuenta la dimensión ética, los proyectos de investigación. Todos los proyectos de investigación que presentamos hoy
antes de poder realizarse pasaron por un comité de ética donde se evaluó la ética y definitivamente es una dimensión fundamental. Andrés Rosos, a quien mencioné antes, escribió un libro entero sobre conductas responsables en psicología, así que les recomiendo referirse a eso, pero definitivamente tiene un rol fundamental. No está tan asociado específicamente al tema de la ciencia de datos, sino que es algo más genérico de la investigación. Para mí es un tema fundamental y que siempre hay que tener en cuenta. ¿Hay un vínculo de la ética con la ciencia de datos o con la aplicación de la estadística también, que tiene que ver con las buenas prácticas? La transparencia. La transparencia y las buenas prácticas. Como toda disciplina que a uno se le ocurre, hay una forma correcta y adecuada de ejercerla y de aplicarla. La estadística no escapa a eso. Y en este caso, la ética sería o vendría por el lado de la responsabilidad de aplicar las prácticas en la forma adecuada. Yo les digo que cotidianamente vemos que esto no ocurre. Porque el hecho de ver, de estar bombardeados de información absolutamente numérica, absolutamente contradictoria, no puede explicarse de otra forma que no sea las utilizaciones no totalmente correctas de los métodos estadísticos. Así que esto no es ética en investigación psicológica, sino yo diría en general en lo que es la aplicación de esta disciplina. Sí, y déjame hacer una nota ahí, dale, Roberto. Ahora en los últimos pocos años existió una tendencia muy marcada y creciente en la investigación en psicología, específicamente en psicología clínica, que es a la preregistración de los análisis, de las hipótesis. Esto ya se hacía para diseños experimentales, pero ahora se hace también específicamente para observacionales, en donde uno no puede hacer esto que se llama p-hacking, que es básicamente testear todo y si hay algo significativo publicarlo, porque eso incluye sesgos, es lo que decía Roberto, sino pre-registrar antes de hacer toda la investigación las hipótesis para después testearlas, y eso tiene que ver con la transparencia que decía Roberto. Lamentablemente estamos ya superando el tiempo que nos han dado en el Congreso, así que vamos a ir cerrando. Hay una serie de inquietudes vinculadas a cómo colaborar o cómo poder acercarse al laboratorio siendo estudiante y demás. Nuestra intención es ir acercando propuestas que haremos públicas, por supuesto, a todos los integrantes de la comunidad, en principio de la Facultad de Psicología y más en general, como dijimos en su momento. Así que estén atentos, porque también pensamos en la incorporación de personas interesadas para que vayan formándose y puedan participar en nuestras actividades. Porque la idea es eso, es generar un núcleo creciente de individuos que puedan formarse y desarrollar toda esta impronta que nosotros vemos creciente y de gran importancia. Así que con eso quiero dar cierre. Quiero volver a agradecer a los expositores. Muchas gracias, Juan Martín. Muchas gracias, Héctor. Thank you very much, Martin Gross, for your presentation. We hope to see you in our country if the world situation improves. You know? I will come. I'll be back. Okay. Y también quiero cerrar agradeciendo a las autoridades de la Facultad de Psicología por la oportunidad que nos dan de llevar adelante este proyecto del Laboratorio de Análisis Estadístico. Puntualmente al decano, al profesor Jorge Biglieri, y al secretario de Investigación, profesor Echevers, que siempre nos han apoyado con estas ideas que en algún momento nos dijeron que parecían ideas locas.
pero que hoy van empezando lentamente a concretarse. Así que yo les agradezco a todos su participación y su presencia, y sabrán de nosotros. Que tengan un muy lindo fin de semana. Gracias.